que todos nos estamos opongamos. Todos nos estamos opongamos. Los tenis, ¿no? Yo creo. Segunda llamada. En breve estaremos iniciando. Estimadas maestras, estimados maestros, muy buenas tardes. Asociación Editorial Bruño y Universidad La Salle les da la cordial bienvenida a nuestra capacitación planificada el día de hoy. Manejo y uso de la plataforma educativa B-Books para plan lector inicial, primaria y secundaria. Muy bien, y antes de empezar, es importante hacerles recordar que durante esta hora de capacitación yo voy a estar compartiendo en el chat de Zoom yo voy a estar compartiendo el formulario de la certificación. Recuerden que ese formulario va a estar abierto hasta 10 minutos posterior al término del taller. Por otro lado, también es importante comentarles que como es una capacitación tecnológica, vamos a ir recibiendo consultas. Yo también les voy a hacer preguntas, si van entendiendo, si está todo claro, y yo voy a estar habilitando y deshabilitando el chat. Ustedes también me pueden interrumpir levantando la manito azul y yo les voy a prender su micrófono para que puedan hacer sus comentarios. Muy bien, vamos a iniciar. Para mí es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Jorge Cruz, jefe de gestión pedagógica de Asociación Editorial Bruño, y vamos a iniciar nuestra capacitación del manejo de la plataforma B-Books para el nivel de inicial, primaria y secundaria en el plan lector. Bien, vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla y nos encontramos acá. Vamos a minimizar. Nos encontramos aquí. Nos encontramos en Windows. Nos encontramos en Windows y, como siempre, yo recomiendo entre los tres exploradores más conocidos del Internet, yo siempre recomiendo el uso de Google Chrome. El uso de Google Chrome. Muy bien. Vamos a iniciar o ingresar al Google Chrome, pero antes vamos a hacer un previo. ¿Cuál es el previo? Si nos referimos a nuestro plan lector de Editorial Bruño, nosotros tenemos dos tipos de catálogos. Un catálogo físico, plan lector físico. El día de hoy no vamos a tocar este tema. No, hay un plan lector físico, pero también tenemos un plan lector virtual. Hemos sacado nuevas obras para este año 2021 y se encuentran en el catálogo de plan lector virtual. Sin embargo, seguro debe haber una pregunta como esta. Todos,
todos los títulos del plan lector físico se encuentran virtualizados? No, no se encuentran todos los títulos virtualizados. Hay algunos títulos, y acá voy a poner la palabra algunos, ¿no? Hay algunos títulos que los vas a encontrar en los dos catálogos, en el plan lector físico y los vas a encontrar en el plan lector virtual, ¿correcto? Muy bien, pero hoy nos vamos a centrar en el plan lector virtual, ¿no? Bien, yo quiero saber, mis queridas maestras, mis queridos maestros, si hasta aquí tienen alguna duda. Voy a activar el chat, porque pienso también compartirles un drive donde van a tener los catálogos. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. Muy bien, entonces voy a continuación, quiero compartirles un drive. Vamos a compartirles un drive. A ver, voy a ingresar acá. Permítanme compartirles pantalla. Y el drive que yo les voy a compartir, yo les pediría que lo copien, ¿no? Que lo puedan copiar. Que lo puedan copiar. Muy bien. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ingresar este drive. Y acá tengo yo los catálogos de Asociación Editorial Bruno. Acá va a encontrar todos los catálogos. Catálogos de textos, catálogos del plan lector, ¿no? Catálogos del plan lector virtual, catálogo de plan lector también físicos. Y yo les voy a compartir, obtener enlace, para que los puedan ustedes también revisar. Copiar enlace, listo. Les paso por el chat del Zoom. Ahí lo tienen, acá lo tienen, ahí están todos los catálogos, es un drive, ustedes los pueden descargar, ¿no? Por ejemplo, miren acá, aquí yo tengo el catálogo del plan lector virtual inicial. Yo lo abro y lo tengo acá. Ahí está todo el catálogo. Estas son las obras que las tenemos de manera virtual, ¿no? De manera virtual. Muy bien. Si yo abro el catálogo de plan lector, por ejemplo, de primaria, vamos a abrir el de primaria. Muy bien, nos encontramos acá. Vamos otra vez a nuestro catálogo. Catálogo. Plan lector primaria. Catálogo de plan lector virtual primaria. Lo abro, ahí lo tienen. Ahí tienen todo el documento, ustedes lo pueden descargar para revisar. ¿Correcto? Muy bien. Adicionalmente a los catálogos, te voy a ofrecer otro drive. El otro drive que te voy a ofrecer son de videos promocionales de las nuevas obras que hemos sacado. Miren este drive. Son videos cortitos, de un minutito, donde los diferentes autores de nuestro plan lector presentan sus nuevas obras. Y te lo voy a compartir. Vamos, se lo voy a compartir. Obtener enlace. Copiar enlace. Listo. Te lo paso por el chat del Zoom. Ahí lo tienes. ¿Correcto? Muy bien. Ahí lo tienes. Bien. Ahora, luego de haberles compartido el drive, vamos a ingresar a la página de Asociación Editorial Bruño. Y nos encontramos acá. Y vamos a señalizar esta plataforma. Es la plataforma B-Books.
La plataforma VBooks es una plataforma LMS. ¿Y qué es una LMS? Una LMS es un Learning Management System. Sistema de administración de aprendizaje. Vamos a ingresar. Muy bien. Nos encontramos acá. Nos encontramos aquí. Y tenemos... Y tenemos dos títulos. Iniciar sesión y todavía no soy usuario. Como es la primera vez que nos vamos a registrar, le vamos a dar clic acá en Regístrate ahora. Regístrate ahora. Muy bien. Por eso los asesores comerciales de Bruño les están pidiendo a ustedes sus datos. ¿Para qué les están pidiendo sus datos? Para que el área de sistemas de nuestra editorial le envíe a su correo el código o los códigos del plan lector con el que van a trabajar este año, para que puedan registrarse. Y ese es el primer proceso que vamos a hacer. Vamos a registrarnos. ¿Y qué significa registrarnos? Registrarnos significa crear cuenta. Vamos a crear cuenta, ¿no? Muy bien. Se crea cuenta siempre y cuando seamos nuevos usuarios. Porque si ya nos hemos registrado en inicial, o nos hemos registrado en matemática primaria, o nos hemos registrado en comunicación primaria, no es necesario registrarse. Si no, se tendría que hacer otro proceso. Y el otro proceso se llama añadir libro. Añadir libro. Libro. Muy bien. A ver. Listo. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? Muy bien. Vamos a iniciar entonces. ¿Cómo acceder para inscribirse? Muy bien, Edith. Muy buena pregunta. Edith, tienes que ponerte en contacto con tu asesor comercial. Tu asesor comercial está coordinando con la dirección, la promotoría de tu colegio, para recabar los datos y con los datos poderles enviar su código a su correo. Muy bien, vamos a compartir pantalla nuevamente, nos encontramos acá y le damos clic a Regístrate ahora. Le doy clic a Regístrate ahora. Muy bien, ahí está. Te va a pedir el código de tu libro de plan lector. Aquí colocamos el código de tu libro de plan lector. Muy bien, coloco el código. Perfecto. Ahora le voy a colocar un correo. Cuando coloco el código, ¿qué apareció? ¿Se fijaron? Apareció esta línea, profesor. Y también apareció aquí alumno. Muy bien. Colocamos un correo. Correcto. Vamos a colocar el nombre. Mi nombre es Jorge Cruz Peñarrera y una contraseña. Muy bien. Voy a marcar profesor. Cuando marco profesor, ¿qué va a pasar? Me va a pedir el nombre de mi colegio. Yo voy a poner, por ejemplo, Noé Ceballos. Y acá tengo el colegio Noé Ceballos. Hermano Noé Ceballos, que queda en Breña. Está su código modular. Le doy clic. Listo. Me falta aquí nomás colocar he leído y acepto la política de protección de datos. Muy bien. Le voy a dar clic aquí. He leído y acepto la política de protección de datos. Y al darle registrar,
voy a ingresar a la plataforma por primera vez. Ya estaría registrado. Muy bien, hasta aquí, solo hasta aquí. Quiero saber si hay alguna duda respecto al registro. Yo les voy leyendo en el chat respecto al registro. ¿Hay alguna duda? ¿Sí? ¿Qué les pareció? ¿Sencillo? Muy bien, continuamos. Una consulta. Le escucho, misesita. Una consulta. Nosotros tenemos otra entrada para poder ingresar. Le voy a mostrar. Que es de esta manera, o es perfecto. La misma. Voy a dejar de compartir mis para que usted pueda compartir. Ah, es que soy del de la tablet. Ah, le voy a mostrar aquí en la pantalla, sí. Ya, correcto. Mire, cuando nosotros nos dieron el código, entramos a este de acá, a ver si me puede ver. A este de aquí. Y poníamos ya el código. Bruño, ponían Bruño Betuls. Muy bien, Miss. ¿Ese no es? Perfecto, un poquito para situarla. Muy bien, Miss. Ese es lo que usted me acaba de mostrar. Lo que usted me acaba de mostrar es el acceso a la plataforma B-Tools. B-Tools. Esa plataforma es una plataforma para el docente. Recuerden, tenemos dos plataformas. No quiero que nos confundamos. No quiero que nos confundamos. Hay dos plataformas. B-Tools y B-Books. B-Books. A ver, B-Books. La primera plataforma es para la maestra, solo para la maestra. Y aquí va a encontrar todos los materiales digitalizados de los tres niveles, nivel inicial, nivel primaria y nivel secundaria. Muy bien, hoy día no nos vamos a abocar a esta capacitación. Ya la hemos dictado. Hoy día nos vamos a abocar a la B-Books. Pero la B-Books tiene tres. Para tres niveles, nivel inicial, nivel primaria y plan lector. Quiero que se guíen, por favor, quiero situarlos, quiero contextualizarlas. A ver, otra vez, estamos entonces en la B-Books. Esta plataforma B-Books, que es una plataforma interactiva, está diseñada para el nivel inicial, está diseñada para el nivel primaria y está diseñada para el plan lector, ¿correcto? Muy bien, para el nivel inicial, ya hemos tenido la capacitación para el nivel inicial, para el primaria es tanto para matemática como para comunicación. También hemos realizado la capacitación, iremos haciendo otras réplicas, también las encuentran en el canal YouTube, y hoy día han sido convocadas y convocados para presentar la B-Books para el plan lector, que es para los tres niveles. Puede ser un plan lector virtual de inicial, puede ser un plan lector virtual de primaria o un plan lector virtual de secundaria. Aquí, esta es la ruta de nuestra capacitación del día de hoy. Muy bien, ¿sí? Creo que ha quedado claro. Miss Marielit, ¿cómo está? Buenas noches. Usted me pone que no puede acceder. Quisiera un poquito que sea específica a qué se refiere que no puede acceder. ¿A la plataforma del plan lector? Así es. No puedo entrar a la plataforma. Correcto. ¿A usted la editorial ya le envió su código? No. No me dieron ningún código. Ya, entonces vamos a esperar, Miss Marielit. Usted se va a poner en contacto con su asesor comercial para que pueda recibir el código de acceso para que se pueda registrar, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ok, muchas gracias. A usted, Miss. Ahora sí, así fue el registro. Recuerden, se coloca el código que el editorial te va a enviar. Colocas tu correo, tu nombre, tu apellido, una contraseña, marcas profesor. Buscas el colegio. Yo busqué el colegio Hermano Noé Ceballos y lo encontré. Y le di clic a he leído y acepto la política de protección de datos.
Entonces, la próxima que ingreses, simplemente le das clic a VBooks. Le das clic a VBooks. Y vas a colocar y vas a ingresar. Ya no te vas a registrar. No necesitas registrarte. Inclusive, si trabajas con más de un plan lector, virtual, no es necesario que te vuelvas a registrar. No es necesario. Te explico por qué. Porque si tú, por ejemplo, enseñas en tercero de secundaria y en tercero de secundaria has pedido 3 obras del plan lector, un plan lector 1, un plan lector 2, un plan lector 3, por lo tanto, la editorial te tiene que enviar 3 códigos. Un código 1, un código 2 y te va a enviar un código 3. Tú vas a usar uno de los códigos vas a usar para registrarte. La pregunta es, ¿y qué hago con el otro código? ¿Qué hago con los otros códigos? Con los otros códigos vas a hacer otro proceso que se llama añadir libro, que ahora te lo voy a explicar el día de hoy. Añadir libro. Muy bien, entonces voy a ingresar, yo me logueo con Google, ingreso. Ya estoy en la plataforma VBooks. Y aquí van a observar. Yo tengo ya algunos libros que he ingresado. Me sale, por ejemplo, El retrato de Dorian Gray, que es de secundaria. Tengo El león y el zorro, que es de inicial. Y Sola en el bosque, que es del nivel primaria. Muy bien. Entonces, demos primero un vistazo al libro. Vamos a dar un vistazo. Empecemos con inicial. Vamos a dar un clic ahí, al libro de inicial. Este es el libro de inicial. En los 3 niveles vamos a encontrar siempre que esta plataforma es multidispositivo. ¿Qué quiere decir que sea multidispositivo? Quiere decir que puedes cargarlo en una PC. Puedes cargarlo en una tablet, en una laptop, en un celular Android, multidispositivo. ¿Qué más vamos a encontrar? ¿Qué más vamos a encontrar en esta plataforma? Vamos a encontrar 3 secciones. ¿Cuáles son esas 3 secciones? Esas 3 secciones son antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Acá los tenemos. Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Por lo tanto, recordemos, ¿por qué creen ustedes que son 3 secciones? Por los 3 procesos didácticos de la competencia lee diversos tipos de textos. ¿Cuáles son? Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Los 3 procesos didácticos de la competencia lee diversos tipos de textos. Por eso hemos decidido trabajarlo en 3 secciones. Si yo le doy clic antes de la lectura, aquí vamos a tener actividades virtuales. Como por ejemplo, ¿a dónde van? ¿Quién se responde? A ver, le voy a dar clic. Estamos en El león y el zorro de inicial. Ahorita vamos a ver un ejemplo de primaria. Y luego vamos a ver un ejemplo de secundaria. Me voy aquí. ¿A dónde van? ¿Dónde van? Y tengo esta actividad. Esta actividad pregunta. Arrastra las imágenes a los espacios en blanco. Mamífero que come hierba. ¿Cuál será? ¿Será la cebra? No sé. Vamos a ver si es la cebra. Muy bien. Rey de la selva. ¿Quién es el rey de la selva? El león. León, rey de la selva. Luego tenemos acá, mamífero cazador, el zorro, mamífero cazador. El zorro, muy bien. Completé la actividad, le doy corregir. Corregir, todo correcto. Muy bien, ¿qué te parece? Voy a retroceder. Ahora vamos a darle clic, le vamos a dar clic a este de acá. El león y el zorro. Vamos a ingresar entonces. Entonces vamos al león y el zorro.
le doy clic. Este es el durante. En el durante vas a tener dos secciones: actividades de la unidad y material de apoyo. Actividades de la unidad y material de apoyo. En actividades de la unidad, en el título, le vamos a dar clic. Veamos. Le damos clic. El león y el zorro. Muy bien. Y tenemos todo el material. Ahí está todo el material, ¿no? Ahora van a ver que esta plataforma viene con una barra. Miren esta barra. Vamos a conocer esta barra. Acá tengo un lápiz. Acá tengo un resaltador. Aquí tengo un texto libre. Aquí tengo para colocar notas. Acá tengo para ampliar el libro. Y tengo un buscador de palabras. A ver, veamos. Empecemos ampliando el libro. Ya lo amplié. Miren, ya está más grande. Ya está más grande para un niño de inicial, ¿no? Muy bien. He hecho algunas anotaciones. Vamos a colocar, por ejemplo, lápiz. Miren, estoy usando el lápiz. Ahora voy a usar el subrayador. Ajá, estoy resaltando. Voy a colocar un texto libre. Texto libre. Estudiar. Voy a colocar ahora una nota. Coloco una nota. Repasar. Muy bien. He utilizado la barra de herramientas de la propia plataforma. ¿Y qué vamos a hacer? Todo lo que el alumno o la profesora haga en la plataforma queda grabado. Pero también lo pueden borrar. Claro que sí. También lo pueden borrar. Muy bien. Hagamos la prueba, vamos a borrar. Observen aquí. Voy a borrar, eliminar y voy a eliminar la nota. Eliminar. Eliminar. Muy bien. Quedó eliminado. ¿Qué les parece? Ahora voy a retroceder. Y vamos a esta actividad. Aquí tenemos material de apoyo. ¿Qué tenemos en material de apoyo? Tenemos videos, tenemos actividades en PDF de comprensión lectora. Por ejemplo, le voy a dar clic aquí. La canción de Cómo hace el zorro. Vamos a escuchar un pedacito de la canción. El perro hace guau, el gato hace miau, la rana hace crack, el gallo kikiriki, la vaca hace mu, el tigre hace rr, los pollitos pío pío, el pato cuac cuac cuac. Pero hay un animal que no sé cómo hace. Hemos visto una pequeña actividad que contiene el material del león y el zorro, plan lector del nivel inicial. Y les había comentado de las actividades que vienen en PDF. Le doy clic acá y se va a abrir un archivo en PDF. Descargable e imprimible. Muy bien, vamos a la última sección. De este libro, El león y el zorro. Tercera sección, actividades después de la lectura. Le doy clic y tenemos fichas virtuales autocorregibles. ¿En qué orden sucedieron? Por ejemplo, le doy clic a esta actividad y la reinicio. Dice, ¿en qué orden sucedieron? Lo ordena. Muy bien, vamos a ordenar, ¿no? Yo lo estoy ordenando de manera aleatoria solo para hacer un ejemplo. Corregir.
o incorrecto. Y esto va a ir a un registro de la profesora, que ya lo vamos a ver dentro de un momento. Muy bien, hemos estado en una obra del plan lector de inicial. ¿Qué les parece si nos vamos ahora a la primaria? Vámonos a la primaria. Y acá tengo la obra Sola en el Bosque, que le he escogido como ejemplo. Sola en el Bosque, igual bajo la misma lógica, recuerden, tres secciones, antes de la lectura, después, durante la lectura y después de la lectura, las tres secciones. Si le doy clic antes de la lectura, aquí tengo una actividad. Reflexiona y responde. Y te pregunta, ¿qué peligros crees que puedan haber en el bosque? Y coloco aquí los peligros, ¿no? Muy bien. Inclusive, puedo subir un archivo, una imagen que me ayude a completar esta pregunta. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se deben tener en el parque? ¿No? Y acá tengo para escribir más. Tengo para escribir más como si fuese un Word, ¿no? Muy bien. Luego tengo acá, ¿qué tipos de peligros pueden haber en las casas? ¿No? Una tercera pregunta en este material. Muy bien. Retrocedo. Y ahora, vámonos a durante la lectura, le doy clic. Vamos a la misma obra. Recuerden, actividades de la unidad y material de apoyo. En este caso, vamos a la misma obra. Nos dirigimos a la misma obra. Y nos encontramos acá, en Sola en el Bosque. Un libro que trata el tema del abuso infantil. Vamos a leer un poquito. Cuando todos se van a trabajar, la casa se transforma en un bosque oscuro y peligroso. Y el lobo está. Un bosque con pisadas que estrujan ramas secas. Un bosque de aullidos, susurros, aleteos. Lleno de pozos y pantanos donde siempre termino cayendo. Y no hay dónde esconderse. El lobo siempre te alcanza, te atrapa. Te convierte en su presa. Hemos leído parte de esta obra del plan lector para primaria Sola en el Bosque. Y en las actividades del material de apoyo, acá vamos a tener, por ejemplo, la presentación de la autora, actividades del libro, cómo se enseña la educación sexual integral en cada nivel educativo, guía para docentes y guía para padres. Por ejemplo, escuchemos a la autora. Escuchemos a la autora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Magela de Marco, autora de Sola en el Bosque, que publicó la editorial Bruno. Sola en el Bosque es un libro muy especial, tanto para mí como para la ilustradora Caru Grossi, porque toca de forma metafórica y no tanto la problemática del abuso sexual infantil y la violencia familiar. Y tanto Caru como yo, en la infancia y en la preadolescencia, sufrimos abuso. Entonces queríamos sumar nuestro granito de arena, porque sigue siendo un tema que todavía es tabú, que es muy silenciado, muy tapado, muy escondido. Para hacerlo, nos asesoramos con el Servicio de Salud Mental del Hospital Materno Infantil de Entre Ríos, Paraná, en Argentina. Ellos cuidaron nuestras palabras, porque la idea es que fuera una herramienta que pudieran usar tanto en los colegios como en los consultorios. Y también tiene una guía, el libro, que está chequeada también por estos mismos profesionales, para que puedan trabajar las docentes y los docentes con el libro. Así que bueno, espero que les sirva. Les mando un beso. Muy bien, hemos escuchado a la autora Magela de Marco del libro Sola en el Bosque. Y vas a encontrar el video en material de apoyo. O por ejemplo, si yo le doy clic aquí, guía para docentes y para padres, acá ustedes van a poder descargar esa guía que se encuentra en PDF, descargable e imprimible. Muy bien, cerremos la primaria con la tercera sección, actividades después de la lectura. Y nos vamos acá, a esta actividad. ¿Por qué? Le doy clic a por qué. Y vamos a reiniciar el ejercicio. Actividad virtual autocorregible. Relaciona los siguientes elementos.
la niña tiene miedo de quedarse sola en la casa porque, y bueno, lo vamos a señalar así de manera aleatoria, solo para ejemplificar cómo se trabaja en la ficha. Muy bien, ya lo terminé, le doy corregir, corregir, y me arroja que, oh, todas son incorrectas, ¿no? Debo de volver a leer el libro prestando más atención. ¿Qué te parece? Vamos a retroceder, vamos a retroceder, y ahora nos vamos a la secundaria. Nos vamos a la secundaria. Muy bien, vámonos a la secundaria. Y he escogido, como en secundaria, he escogido el retrato de Dorian Gray. Vamos a ingresar al retrato de Dorian Gray. Igual, tres secciones en la plataforma. Actividades antes de la lectura, durante la lectura, que lleva el propio título de la obra, y actividades después de la lectura. Empecemos con antes de la lectura, y tenemos aquí una actividad virtual entre espejos. Dice, ¿por qué el arte es importante en nuestra vida? ¿Te gusta pintar o tocar algún instrumento musical? Explica. ¿Cuáles son las ventajas de ser niño, adolescente y adulto mayor? Si tuvieras la capacidad de elegir, ¿qué edad te gustaría tener para siempre? ¿Por qué? ¿De qué crees que tratará la obra? Muy bien, son preguntas, actividades antes de la lectura. Acá el adolescente escribe, inclusive puede adjuntar una imagen, y si quiere darle formato a lo que escribe, le va a dar clic. Observen estos dos botoncitos. Este botoncito es para adjuntar una imagen, ¿no? Adjuntar un documento. Y aquí tenemos otro botoncito que es para editar lo que uno tipea. Voy a darle clic y acá puedo yo darle formato, darle edición, ¿no? Muy bien, cerrar. Bien, vamos entonces a la actividad durante la lectura. Durante la lectura nos encontramos con el título de la obra, y el título de la obra siempre te va a llevar a la obra digitalizada. Ingresemos el retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, ¿no? Jorge, se ve muy pequeño. Pues lo agrandamos. Muy bien, vamos a agrandarlo. Ahí está. Ya hemos hecho anotaciones. Esas anotaciones, como les había mostrado, se pueden eliminar. Claro que sí, se pueden eliminar. Ahí está todo el retrato, toda la obra. Eliminar. Muy bien. Ahora voy a retroceder y nos vamos a las actividades de apoyo, ¿no? Aquí, actividades de apoyo. Por ejemplo, la biografía de Oscar Wilde. Vamos a escuchar la biografía de Oscar Wilde. También tenemos las frases más conocidas de Oscar Wilde. A pesar del aspecto rebelde y excéntrico que pueda transmitir Oscar Wilde, este poeta europeo nos dejó frases cargadas de mucha sabiduría, motivo por el cual en Frases de la Vida hemos querido elaborar una selección de sus mejores frases. Oscar Wilde fue un novelista, poeta, autor de teatro, crítico literario y gran exponente del esteticismo. Estudió en la Universidad de Oxford, donde destacó por ser un gran estudioso de los clásicos. Precisamente debido a esta pasión es que se convirtió en un asiduo escritor de poesía. Oscar se destacaba por tener una personalidad bastante excéntrica. Amaba usar pantalones anchos de terciopelo y el cabello. Muy bien, hemos escuchado parte de este video como material de apoyo, y también cuentan con actividades descargables en PDF. Vamos a abrir las actividades descargables en PDF. Ahí las tenemos. Ahí están las actividades de comprensión lectora descargables e imprimibles. Muy bien, vamos a la última sección. Última sección, actividades para después de la lectura. Y acá tenemos varias actividades en fichas virtuales, como por ejemplo, ¿cuáles son correctas? Le damos clic acá. ¿Cuáles son correctas? Vamos a reiniciar el ejercicio, ¿no? Escoge las respuestas correctas. Al inicio de la obra, Lord Henry admira el retrato de Dorian Gray que ha sido pintado por Basil. Muy bien, voy a marcar así de manera aleatoria.
Muy bien, y le doy corregir, corregir. ¡Oh! ¡Han todas correctas! Muy bien, muy bien. Listo, mis queridas maestras, mis queridos maestros. Yo quiero saber si hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos? Hemos dado un vistazo, como ejemplo, a las tres, a una obra de inicial, una obra de primaria y una obra de secundaria. Le hemos dado un vistazo. Ahora vamos a ver otras funciones de la plataforma. Entonces, aquí en el chat me están escribiendo, ¿no? Entendible, nos dice Isa. Todo muy bien, nos dice Rosario. Gracias. Muy bien, recuerden entonces, le hemos dado un vistazo a tres ejemplos. Un ejemplo de inicial, un ejemplo de primaria y un ejemplo de secundaria. Y los tres ejemplos, como cualquiera de nuestras obras del plan lector virtual, trae una lógica. ¿Cuál era esa lógica? Recordemos, a ver, hagamos una síntesis. Tres secciones. Esas tres secciones obedecen a los tres procesos pedagógicos. Actividades antes de la lectura. Actividad durante la lectura. Durante la lectura. Y actividad después de la lectura. Después de la lectura. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, en el antes y en el después, lo que van a encontrar son fichas virtuales. Fichas virtuales. Eso es lo que van a encontrar, ¿no? Van a encontrar fichas virtuales. Estas fichas virtuales, recuerden que tienen una característica. ¿Cuál es la característica? Son autocalificables. Son autocalificables. En el durante, vamos a encontrar especialmente tres cosas vamos a encontrar en el durante. Vamos a encontrar el libro en sí, el libro digital. Vamos a encontrar el libro digital. Y recuerda que vas a encontrar el libro digital con una barra de herramientas. Esa barra de herramientas que te ayuda a subrayar, a escribir, a resaltar, etc. Vas a encontrar algunos vídeos motivadores que estén relacionados a la obra. Y vas a encontrar un PDF descargable e imprimible de actividades de comprensión lectora. Comprensión lectora. Muy bien, ese es el esquema, mis queridas maestras, mis queridos maestros. Esa es la lógica, la secuencia de nuestros libros de plan lector virtuales en la plataforma VBooks. Muy bien. Ahora vamos a ver otras funciones de esta plataforma, porque esta plataforma es interactiva. Miren estos botones, botón mis alumnos, botón mis calificaciones, botón mensajes. Entonces yo te propongo que vamos a hacer el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que agregues libro. Si tú estás trabajando con un libro y te has registrado, acá tienes esta barrita. Y esta barrita, el segundo botón, es añadir libro. ¿Qué quiere decir? Si trabajas con más de una obra de plan lector, le das clic acá. Y ahí vas a colocar el código. Vas a colocar el otro código. El otro código. Le das OK. Y te va a aparecer el otro libro, así como yo los tengo acá ordenaditos. Muy bien, recuérdalo, añadir libro. Y ahora vamos a crear una clase. ¿Qué significa crear una clase? A ver, crear una clase es crear un aula. Vas a crear una clase. Por favor, no lo confundan con sesión de aprendizaje, no lo confundan con sesión de clase. No. Crear clase es crear un aula para que los estudiantes puedan interactuar contigo, crear un salón. Y eso está ligado al título de la obra, tiene que estar ligado al título de la obra. Muy bien, por ejemplo, vamos aquí a este botoncito.
Mis alumnos. Acá tenemos una barrita. Esta barrita. El primer botón es dejar mensajes. El segundo botón es dejar deberes. Deberes, que significa tareas. Lo vamos a ver el día de hoy. El siguiente botón es editar clase. Editar clase. Y el siguiente botón es nueva clase, que es el botón que necesito ahorita, en este momento. Nueva clase. Vamos a usar ese botón, por favor. Síganme los buenos. Nueva clase. Vamos a generarla con código. No se distraigan con esto. Lo vamos a generar de frente con código. Vamos a generarla con código. Acá está, generar con código. Muy bien, le doy clic, generar con código. Vamos a escoger el nivel. Por ejemplo, vamos a hacer con primaria. Si estás enseñando tercero de primaria o cuarto de primaria, y en cuarto de primaria has escogido Sol en el Bosque, le doy clic acá. Cuarto de primaria. Letra. No sé si tienes más de un cuarto de primaria, puede ser cuarto de primaria B. Cuarto de primaria B. Y acá en asignatura, tú vas a buscar literatura. A ver, ¿ya? Porque esto es plan lector. Vamos a buscar acá. Muy bien, literatura infantil. Ahí está. Marcas literatura infantil. Listo, ya está tu primera aula. Le vas a dar a aceptar. Recuerda, cuarto de primaria, literatura infantil, cuarto B, porque hay más de un cuarto en tu colegio. Un ejemplo. Aceptar. Muy bien. Y me sale lo siguiente. Esta clase no tiene contenido asignado. No tiene contenido asignado. Hay que asignarle un contenido. Y le damos aquí, botón asignar. Y ahí vas a escoger el libro del plan lector que estás leyendo. ¿Cuál estás leyendo? Sola en el Bosque. Ahí aparece. Sola en el Bosque. Le das OK. OK. Listo. Ya está. Siguiente paso. Editar clase. ¿Por qué es necesario editar la clase? Te voy a explicar por qué es necesario. Porque por defecto el sistema de calificación de las actividades está numérico y hay que cambiarlo a literal, porque nuestro sistema en Perú es literal. Ya lo cambié a literal. Aprovecha en verificar tus datos. Cuarto de primaria B, literatura infantil. Cuarto de primaria, letra B. Ajá, muy bien, literatura infantil. Listo, nada más. Le doy aceptar. Aceptar. Listo. Ahora, vamos, nos encontramos aquí como profesor y el siguiente paso va a ser copiar el código de clase. Pero voy a regresar acá. Ahorita voy a regresar. Porque quiero que vean el proceso de un estudiante. Voy a minimizar, voy a abrir el Google otra vez porque yo tengo acceso a un estudiante. Voy a ingresar acá. Como incógnito, vamos a poner acá www.editorialbruno.com.pe. Ya ingresé. Me voy a VBooks. Imagínense, soy el papá de una alumna. Le voy a ayudar a mi alumna a registrarse. Me llegó, así es el flujo. El padre de familia compró el libro virtual. Entonces, Editorial Bruno, a través del área de sistemas, le entrega el código o los códigos. Le entrega el código, ¿correcto? Muy bien, le entrega el código. Con uno de los códigos, el papá le va a ayudar a su hija a registrarse, a crear cuenta. A crear cuenta. ¿Registrarse qué significa? Crear cuenta. Muy bien, vamos a crear cuenta entonces con uno de los códigos. A ver, ¿cómo se registra la alumnita? La alumnita coloca su correo. Disculpen, iniciar sesión, ¿no? Aquí, regístrate ahora.
código de clase, escoge el código de clase, coloca su correo, coloca su nombre, Antonella, Alarcón Palomino, coloca la contraseña, que puede ser la misma del correo, puede ser la misma, y luego va a marcar alumno, y le aparece aquí, edad. Esa niña tiene 11 años, y te aparece, al ser menor de 13 años, necesitas el correo de tu papá o tu mamá. Pongo el correo de mamá, y escojo el colegio. Y voy a buscar el colegio Noé Ceballos. Noé Ceballos, acá lo tengo. Hermano Noé Ceballos. He leído las condiciones y le doy registrar. ¡Listo! Registré a mi hija. Muy bien. Registrar. ¿Qué te parece? Entonces, la próxima que ingrese, va a ingresar de frente aquí, a VBooks. Ingresa a VBooks. Coloca el correo. Coloca el correo, contraseña. Por si acaso, el día viernes a las 6 de la tarde, este viernes, están invitados todos los papás, que papás de inicial, primaria y secundaria, que estén llevando plan lector, porque vamos a hacer una capacitación de cómo registrarse, cómo añadir libro en la plataforma para plan lector, y se va a transmitir por YouTube, como lo estamos haciendo ahora. Iniciar sesión. Inicia sesión. Ahí está el estudiante. Miren, este estudiante ya tiene libros, ya tenía libros de comunicación, de inicial, de matemática de sexto. Bueno, claro, porque estoy haciendo una comprobación. Y va a agregar una contraseña acá. Miren aquí, añadir libro. Añadir libro. Le doy clic a añadir libro y ahí debo de agregar, incluir un libro. Vamos, lo voy a incluir. Vamos por acá, voy a sacar un código, acá tengo un código, un ratito, por favor. Acá tengo un código, de Sol en el Bosque. Control C, acá lo tengo. Comparto pantalla. Ya estoy acá. Control V, ya coloqué el código, ese código me lo mandó la editorial. Y le doy OK. Listo, OK. La licencia no es válida para el tipo de usuario especificado. A ver, déjenme volver a chequear un ratito. Permítanme un momentito. Estoy viendo de dónde lo estoy chequeando. Ah, ya. Ya lo tengo. Sí. Ya. Era otro código. Correcto. Listo. Ya lo tengo. Ahora sí. No se asusten. Acá lo estamos haciendo. Listo. Vuelvo a apretar acá. Añadir libros. Control V. OK. Se añadió mi libro. Miren, apareció. Apareció Sol en el Bosque. ¿Qué te parece? Vamos a añadir otro libro. ¿Te parece? ¿Vamos a añadir otro libro? No, vamos a probar con este. Sol en el Bosque. Ya está. Ya me encuentro acá con Sol en el Bosque. Ahora sí. Regreso a la plataforma del profesor. El siguiente paso es que el profesor ha generado un código de clase, un código de aula. Es el aula que va a leer Sol en el Bosque. Le tiene que compartir a sus 20 niños, a sus 25 niños, le tiene que compartir ese código, como se lo está compartiendo aquí a la alumna. ¿Cómo debe de ingresar la alumna? Aquí, mi clase. Va a ingresar a mi clase. Le da clic a mi clase. Y va a este botón. Este botón significa añadir clase. Le doy clic a añadir clase y copio el código de la profesora, que la profesora le dio. Le dio los 20 alumnos. ¿Y qué dice acá? Ha sido asignado la clase. Debes esperar la confirmación de tu profesor para comenzar a participar. Muy bien. Cierro. Espero la confirmación de mi profesor. Voy a esperar. Y me voy a ir acá. Ahora estoy como profesor Jorge Cruz. Me voy acá a mis alumnos y tengo una nueva alumna en esta aula que se llama Cuarto de Primaria Literatura Infantil. ¿Y qué dice el mensaje? El mensaje dice, tienes alumnos pendientes por aceptar. Márcalos para aceptarlos y luego pinche en actualizar. ¿Qué te parece? Le voy a dar clic acá. Acá dice el nombre. A ti te va a salir, si tú le entregas a todos tus 20 alumnos, te va a salir así, unos recuadritos de tus 20 alumnos.
y en cada recuadrito, también te va a salir un aspa, y un check, un aspa y un check. Y tú le tienes que dar clic al check. Lees primero el nombre. Ahí dice Antonella Alarcón. Actualizar. Y aprietas actualizar. ¡Aplausos! Ya tengo a mi alumna. Ya tengo a mi alumna Antonella. Hasta aquí. Quisiera leerles. Quisiera escucharles sobre lo que hemos explicado. Me gustaría saber cómo vamos y si tienen alguna consulta. Control. Preguntas, consultas, ¿vamos bien? Por el chat también me pueden escribir, ¿vamos bien? ¿Dónde nos encontramos? A ver, vamos a repasar aquí. Repasemos en nuestra pizarra. Luego que el profesor, miren, este es el profe, acá está el alumno, alumno, ¿qué hizo el profe? ¿Qué hizo el profe y el alumno? Ambos se registraron. El alumno también se registró con la ayuda de su papá. Se registraron. ¿Qué significa registrarse? Crear cuenta. Cada uno con su código. Con un código que lo envió la editorial. La editorial Bruño, a través de del área de sistemas, le envió un código al profesor y le envió un código al alumno. Correcto. Siguiente paso, el profesor añadió libros. Si este profesor trabaja con más de un libro, añadió libro. Y el alumno también va a leer otro libro, también añadió libro. Siguiente paso, el profesor crea aula. ¿Qué significa aula? Un salón. Y para crear aula, ¿qué hizo después? Asignó contenido. ¿Qué más hizo? Editó la clase para cambiar el sistema de calificación. ¿Qué más hizo? Copió el código de clase. El código de clase lo copió. ¿Para qué? Para compartirle a su alumno. Compartir al alumno. Ese alumno ingresó el código por primera y única vez. No se vuelve a hacer esto. Ingresó el código y espera y está esperando que el profesor lo acepte. Y el profesor lo aceptó. Bien, ese es todo el proceso y se hace una única vez. A partir de ahí, se puede empezar a interactuar. Bien, veamos la interacción. Acá vi este botón. ¿Quién me ayuda? Este segundo botón. ¿Cómo se llama? Lo pueden poner en el chat. ¿Cómo se llama ese botón? Ese botón se llama crear deberes. Crear deberes. Vamos a crear un deber. Creamos un deber. Vamos a escoger selección de ejercicio. Siempre vamos a escoger selección de ejercicio. Selección de ejercicio. Título. Le vamos a colocar, por ejemplo, actividad. Puede ser una actividad de comprensión lectora. Le pongo una descripción. Esta ficha te ayudará a comprender los hechos. No, vamos a poner la ficha de porqué. Esta ficha te ayudará a explicar el porqué, ¿no? El porqué de los sucesos. Ya, es un ejemplo nomás.
Fecha límite, entregarlo hasta el 12 de marzo. Hora límite, hasta las 4 de la tarde. Pasado las 4 de la tarde, la plataforma no le va a dejar enviar la tarea. ¿Dónde se encuentra esa actividad? ¿Está en antes o está en actividades después de la lectura? Está en actividades después de la lectura. Búscala, son pocas actividades. ¿La puedes filtrar? Sí, la puedes filtrar, pues la puedes buscar. Ajá, ¿cuáles son correctas? ¿Qué ocurrió primero? ¿Por qué? Esta es la que quiero. ¿Le podemos enviar más de una actividad? Sí, le podemos enviar más de una actividad. Pero yo le voy a enviar ahorita una. ¿Qué más? Si no te acuerdas, cómo era la actividad, dale clic en el ojo. Dale clic en el ojo. Ahí está la actividad. Ah, ya me acordé. Muy bien. Mándale esa actividad. Cuando le des OK, ¿qué va a suceder? Le va a llegar esa actividad a todos tus estudiantes. Muy bien. Vamos entonces a la plataforma de la alumna. Vamos a actualizar porque le va a llegar un mensaje. Veamos. Ahí está. En mensaje. Acaba de llegarle un mensaje. Observen. Vamos aquí. Observen, por favor. Le ha llegado un mensaje. Le doy clic. Y acá está el mensaje. Dice así. Literatura infantil. Tu profesor Jorge te ha puesto deberes. Conéctate para realizar. Actividad de comprensión lectora. Esta ficha te ayudará a explicar el porqué de los sucesos. Hasta el 12 de marzo, 4 de la tarde. Y te quiero contar algo. Te quiero decir que este mismo mensaje le va a llegar como notificación al correo con el que se registró. Voy a buscar el correo de Antonella, de la alumna Antonella. Gmail, ahí está. Observa, ver para creer. Y miren, le llegó. Ahí está. Dice, tu profesor Jorge te ha puesto deberes. Conéctate para realizar los ejercicios, ¿no? Ahí le ha llegado. Tiene comprensión lectora. O sea, no hay pretexto. Le va a llegar a la plataforma y a su propio correo. Resolvamos. Ir a los ejercicios. Ir. Muy bien. Vamos a ingresar a los ejercicios. Mientras tanto, que no quiero olvidarme de compartirles en el chat el formulario de certificación. Recuerden que va a estar abierto hasta 10 minutos que acabe la capacitación. Ahí lo tienen. Vamos a resolver el ejercicio. Relaciona los siguientes elementos. La niña tiene miedo de quedarse sola. Bueno, lo vamos a relacionar así de manera aleatoria, ¿no? Muy bien, este con este. Listo, ya está. Corregir. Todo incorrecto. Muy bien. Esta información le va a llegar al... Al profesor le va a llegar, ¿no? Y acá tiene, por ejemplo, su calificación, C. ¿No? No hizo ninguna bien. Vamos a la plataforma del profesor. ¿A dónde vamos a ir? Este es el botón indicado. Calificaciones. Vamos a calificaciones. Por defecto, siempre se abre aquí en ejercicios. No se lo mandé como examen, no se lo mandé como ejercicio, se lo mandé como deberes, ingreso a deberes. Y ahí tengo la nota del estudiante Antonella, obtuvo una C. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hizo Antonella? Vamos a ver, pero antes acá tienes un botón para descargar un registro auxiliar. Un pequeño registro auxiliar donde vas a tener en Excel las calificaciones. Recuerda que son calificaciones internas, estimulantes, porque según la resolución viceministerial 094, solo calificamos el nivel de logro de la competencia, y eso lo hacemos al final del periodo, de cada corte periódico, ¿no? O sea, en los bimestres. Pero nosotros colocamos en la plataforma calificaciones como un tema de estimular la participación de los estudiantes. Ingresemos acá, le damos clic a su calificación,
y el profesor va a poder ver lo que hizo el estudiante. ¡Ajá! Esto fue lo que hizo. ¿Le puedo dejar una valoración? Claro que sí, le dejo una valoración, ¿no? ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó, Antonella? ¿No? ¿Leíste? Le hago una pregunta. ¿Leíste la obra? ¿Ya? Es un ejemplo, es una valoración. Pero también le puedo dejar una retroalimentación. Miren, acá hay unas líneas. Y esas líneas me ayudan a retroalimentar. Le doy clic aquí y le dejamos. Estimada Antonella, ¿no? Veo que has resuelto puntualmente la ficha. Sin embargo, me preocupa que no hayas acertado con las respuestas. Coméntame qué ha sucedido, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ustedes son expertos en retroalimentaciones. Le das aceptar y ya tienes una valoración y ya tienes una retroalimentación. Y te vas a la plataforma de Antonella, estoy como Jorge, observen, estoy como Jorge, ahora me voy como Antonella. Voy a actualizar la plataforma de Antonella y vamos a encontrar aquí la valoración y la retroalimentación que ha sido escrita, Pero yo te pregunto, en el nivel inicial, inclusive en la primaria, hasta en la secundaria, ¿le puedo dejar retroalimentación grabada en oral? Claro que sí. Y vamos a ingresar a nuestra última función del día de hoy. Función mensajes. Mensajes. Le doy clic a mensajes. Destinatarios. Acá puedo mandarle a todo el aula, como puedo escoger. Acá dejo el mensaje. Y acá tengo tres opciones para adjuntar otra ficha, para adjuntar un archivo y para colocarle una página web. Vamos a ingresar entonces, vamos a buscar a Antonella, pues lo vamos a mandar a Antonella. Ajá, mensaje. Te dejo tu retro grabada, ¿no? Grabada, ahí está. Muy bien, listo. Voy acá, le doy clic aquí, adjuntar archivo, y tengo dos opciones, subir y grabar. Primero quiero mostrarte subir. Si yo ingreso a subir, yo le puedo dejar a ella otras actividades creadas por mí, en Word, en PDF, en PPT, un video, y lo puedo subir y enviárselo. Tengo hasta 2 gigas para subir. O también le puedo colocar la página web, una página web, para que ella vaya directo a través de un link, ¿no? Pero en este caso vamos a grabar. Puedo grabar con videocámara, puedo grabar con audio micro. Vamos a grabar, por ejemplo, si grabo con videocámara, tengo que cerrar en este caso mi Zoom, ¿no? Acá cierro mi video Zoom para aparecer aquí. Acá estoy. Hola, estoy acá. Pero lo voy a hacer con audio video. Muy bien. Le doy clic al micrófono y acá está el rec. Acá está el botón de rec. Y le doy rec. Estimada Antonella, veo que has contestado la ficha puntualmente. Sin embargo, estoy preocupado porque no has acertado en las respuestas. ¿Qué ha sucedido? Coméntame un poco, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, escuchemos el audio. Estimada Antonella, veo que has contestado la ficha puntualmente. Sin embargo, estoy preocupado porque no has acertado en las respuestas. ¿Qué ha sucedido? Coméntame un poco, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, le ponemos retro como nombre y le doy subir. Y se lo envío, ahí está, enviar. Y automáticamente le va a llegar a su correo, a su correo. Pero también le va a llegar a su mensajería de la plataforma, porque estamos usando esta plataforma interactiva. Acá está el mensaje.
Ya le llegó el mensaje a Antonella. Acá vean su nombre. Antonella. Muy bien, escuchemos el adjunto. Estimada Antonella, veo que has contestado la ficha puntualmente. Sin embargo, estoy preocupado porque no has acertado en las respuestas. ¿Qué ha sucedido? Coméntame un poco, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, y Antonella le puede contestar al profesor, ¿no? Responder. Profe, profe, va mi respuesta. Y le grabo también un audio al profesor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Le grabo un audio, ¿no? Y vamos a grabarle un audio. Profesor Jorge, de verdad es que le voy a ser sincera, no pude leer la obra, ¿no? Algunas dificultades en la casa, me gustaría que me dé una oportunidad, una semana más para poder terminar la obra. Gracias, profesor Jorge, gracias por su comprensión. Muy bien, esta es una simulación. Le damos subir, le ponemos un nombre, hay que ponerle un nombre, respuesta, le doy subir y se lo mando al profesor Jorge. Responder. Y le va a llegar al profesor Jorge, ¿no? Muy bien. Ahora nos vamos a aquí y vamos a actualizar porque le va a llegar el mensaje del estudiante. Escuchemos entonces. Profesor Jorge, de verdad es que le voy a ser sincera, no pude leer la obra, ¿no? Algunas dificultades en la casa, me gustaría que me dé una oportunidad, una semana más para poder terminar la obra. Gracias, profesor Jorge, gracias por su comprensión. Muy bien, excelente. Miss Rosa nos ha escrito, hubiese sido bueno tener las claves para avanzar contigo. Totalmente de acuerdo, Miss Rosa, totalmente de acuerdo. Pero eso yo no lo manejo directamente, eso lo manejan los asesores comerciales. O sea, los promotores de venta que atienden a sus colegios son los que recaban la información para enviarle los códigos. Yo le pediría que coordinen con sus promotores, sus asesores comerciales, para que puedan tener sus códigos a la brevedad posible. No se preocupen que esta capacitación está siendo grabada. Por otro lado, se les envía un manual, claro que sí, se les envía un manual para que puedan seguir los pasos y registrarse. Y además, esta capacitación se encuentra en YouTube, en nuestro canal YouTube. Voy acá a ingresar un momento, vamos acá rápidamente, voy al YouTube, sala de Bruño, entro a la sala de Bruño, un momentito, entro a la sala de Bruño, y les voy a pasar el enlace. Acá está el enlace de la sala de Bruño. Ahí lo van a tener también porque ha sido transmitido en vivo. Muy bien, por otro lado, tengo un mensaje para darles. Yo les comenté que este día viernes va a haber una capacitación para los papitos, para los papás. Entonces les voy a compartir la capacitación para los papás solo para plan lector, porque la otra semana vamos a hacer capacitación para papás del libro de inicial y para papás del libro de matemática y comunicación primaria. Esta es la de los papás. Seguro que los asesores comerciales también les van a compartir. Y yo les voy a pasar igual, les paso por el chat de Zoom, copienlo, por favor, copienlo, péguenlo en su correo, en su WhatsApp, y envíenle a todos sus papitos que van a trabajar, papitos de sus alumnos que van a trabajar con el plan lector virtual. Y les paso por última vez nuestro formulario de la certificación. Y yo quisiera saber qué les ha parecido, si hay alguna consulta, si se ha entendido, ¿no? Es práctica, en verdad es práctica. Estoy de acuerdo con Ami Rosa, es práctica. Para aprender a nadar, hay que nadar. Para aprender a manejar carro, hay que manejar carro. Para aprender a manejar esta plataforma, hay que manipularla. Y de hecho, que vamos a organizar otras capacitaciones de repaso. Esta ha sido nuestra primera capacitación para mostrar el funcionamiento de la plataforma B-Books para plan lector inicial, primaria y secundaria. Mis queridas maestras, mis queridos maestros, les invito a prender sus cámaras. Vamos a despedirnos el día de hoy con una fotito
prendemos nuestras cámaras, ahí veo a mi Charito, veo al profesor René, veo al profesor César, está el profesor Sergio, muy bien, ahí está el profesor René, ¿cómo está, profesor René? Excelente, está la Miss Marieli, ¿no? Excelente, Miss Marieli, muy bien. Entonces, a la cuenta de tres, prendemos las cámaras, por favor, y nos despedimos con una fotito. Ahí la veo a Isa, ahí está Isa, está Elba también, está Elba, está Mary, está el profesor César Tenorio, está con nosotros. Excelente, profesor César. Muy bien. Entonces, uno, dos, tres, ¿no? Muy bien, la Miss Eric también se ha unido con nosotros. Uno, dos, tres. Ahí está Elvita. Excelente. Muchas gracias, queridas maestras, queridos maestros. Ha sido un gusto compartir con ustedes y ya saben que estamos para servirles. No se olviden que esta capacitación está grabada, se le va a enviar a sus correos después que hayan llenado el formulario con sus certificados. Tienen la sala YouTube, se les ha compartido también la publicidad para los patitos que puedan conectarse de 6 a 7 el día viernes. Vamos a explicarle bonito, le vamos a explicar cómo registrarse, cómo acceder a la plataforma. Gracias por todo, gracias, mises, profesores, nos vemos. Dios les bendiga.